Bueno, y tenemos que hablar de este hecho ocurrido en Iguazú, donde una persona intentó sacarse una selfie y se está haciendo una intensa búsqueda al caer a las cataratas. Vamos a hablar con una colega, le vamos a dar la bienvenida a ella, a Viviana Villar, que es periodista de Canal 5 de Puerto Iguazú. Viviana, muy buenos días, te saludamos de Informativo Federal al mediodía, te saluda Fernanda y Guille. ¿Qué tal? Buen día Fernanda, buen día Guillermo, buen día a toda a la audiencia, ¿no? De ustedes. Sí, lamentable hecho que hemos vivido nuevamente en el día de ayer, después de haber sido noticia una vez más la semana pasada por la crecida del río Iguazú, donde hubo un poco de preocupación y por ello que el Parque Nacional Iguazú se mantuvo cerrado 2 días, pero después el caudal, bueno, al bajar un poquito, ¿no es cierto?, el caudal del río se volvió a abrir el parque porque obviamente la seguridad estaba garantizada. Sí, bueno. Esto, no obstante, fue la semana pasada, pero bueno, ayer nos encontramos con esta lamentable noticia, sí. Sí, comprendo. Bueno, gracias Viviana por la comunicación. La verdad que me imagino lo difícil que debe ser hacer una búsqueda intensa en el cómo se encuentra con la crecida que tuvo las cataratas del Iguazú. Bueno, ayer automáticamente cuando nos avisaban de esto, de que una persona era aparentemente, en ese momento era aparentemente una persona habría caído al agua en el Salto Bocetti, nosotros automáticamente lo primero que hicimos fue comunicarnos con la gente de bomberos voluntarios de acá de Iguazú. ¿Por qué? Porque los bomberos son los que automáticamente están en contacto con la gente de parque y criminalística, porque al caer una persona siempre esperan ya en el puerto, ¿no es cierto?, para ver si aparece el cuerpo o empiezan a trabajar por ahí también. Todos sabemos que la esperanza es lo último que se pierde, sí. Pero también es muy coherente creer que una persona no va a sobrevivir. Más cayendo de un salto, puede la parte superior, y con la creciente del río, como bien vos lo decís. Claro, entonces, sí. Ayer directamente lo que nos decían desde Bomberos Voluntarios que ellos no iban a hacer la búsqueda por justamente cómo estaba el caudal del río y que criminalística estaba trabajando en el lugar, en el parque. Entonces, automáticamente nosotros nos fuimos hasta el Parque Nacional Iguazú, pudimos hablar telefónicamente con el intendente de este parque, que es Atilio Guzmán, ¿no es cierto? Y, bueno, él nos decía que estaban trabajando en el área y que lo único que tenían era eso, una persona que se habría caído a las aguas del río y que se estaba haciendo la búsqueda intensamente. Se iba a establecer la posibilidad de, en el día ya, tomar el testimonio de la gente que estaba en el lugar, pero sí. No estaba todo del todo claro si se había tirado por cuenta propia, porque se hablaba de un zapato que se habría encontrado en el lugar, o si efectivamente, como dieron algunas declaraciones, el hombre se sacó la zapatilla porque, según testigos, dicen que él no quería mojar la zapatilla y se sube a la baranda a tomarse la selfie y se resbala y se cae. Una imprudencia también, si así fuere, ¿no? Sí, porque sí. Eso no está permitido. Sí, pero no. Bueno, lo cierto y lo concreto es que no tenemos otra novedad. Fernanda, sí. ¿No? Sí, Viviana, justo iba a preguntarte eso y bueno, ya nos comentabas que era si había algún testigo que lo haya visto, algún familiar que lo acompañaba, que haya visto qué intentó hacer él, porque para caerse así tiene que haber hecho algo así como me decís, como contás, de que se subió a la baranda, intentó sacarse la selfie y se resbaló. Y ayer la hipótesis de esto que suponemos y que trascendió, la primera información fue esta. Y usted sabe, Fernanda, que cuando la primera información trasciende, es el primer dato que a veces siempre después se concreta, ¿no? Así es. Después en otros medios digitales salía de que un guía habría dicho de que esta persona se tiró. Pero esto no fue confirmado, ¿sí? Sin embargo, nosotros lo que teníamos hasta este momento, lo tenemos todavía, es la hipótesis de que el hombre mayor de edad, que es el único dato que tenemos, se habría intentado sacar una selfie y se habría resbalado cayendo al salto. Y trascendió una foto también ayer, no solo en los medios nacionales, sino en los medios provinciales acá, de nuestra Tierra Colorada, ¿no? Sí. Donde está este hombre de remera blanca, mayor de edad, y una foto realmente angustiante. Nosotros en particular no la pusimos, porque primero se hablaba de fake news, después se hablaba de que era una foto real. Pero fuere como fuere, nos parece que no es prudente, y más al ver la imagen de una persona mayor
indefenso, quién sabe por qué se ha caído, pero de que sabe que se está yendo y no es nada agradable para nadie, ¿no? Hoy le pregunto al intendente de parque si me podía confirmar si esta foto era real o no. Me dijo que no podía, que se está trabajando en el tema, que no van a decir nada más, que sigue la búsqueda y se prevé una conferencia de prensa por parte del parque y de todas las autoridades para el día jueves. Sí, comprendo, ¿no? Y también por tener un poco de respeto a sus familiares y al caso hasta que, bueno, siga la intensa búsqueda, Viviana. Te agradecemos un montón esta comunicación. Con respecto a lo que me preguntaste de la familia, nadie se presentó a hablar, nadie lo reclamó. Tampoco tenemos el dato si es verdad que él estaba en una visita guiada, porque también muy temprano hoy volví, no quiero molestar tanto, pero volví a insistir, ¿me pueden tirar este dato? Si estaba siendo guiado por un grupo, con un guía, tampoco se mantienen en reserva con esta información. Por respeto a la gente que estuvo, a los testigos, me decían, nadie habla, nadie dice nada. El jueves van a dar a conocer más detalles. Lo único que sabemos es que esta persona cayó al aguas del río Iguazú y que está siendo buscado intensamente. Hasta ahora no ha aparecido el cuerpo. Claro, hasta ahora no aparece el cuerpo y como nos contás vos, Viviana, que es un dato no menor que nadie reclama, que no apareció ningún familiar tampoco reclamando. No fue reclamado por terceros. Esto ya lo sabíamos ayer, a la hora del hecho sucedido, nos comunicamos acá entre colegas, obviamente, uno de los colegas nuestros también estaba más cerca que yo, ahí en el área, y no, hasta ese momento nadie, ni del grupo, ni de nadie. Nadie preguntó por él, ni hay novedades de quién sería. Tengo entendido que en un medio digital a nivel nacional habrían tirado un nombre, pero también quedó todo en tal vez. Así que no tenemos mucha restricción, yo pido disculpa por esto. Lo único que sabemos es que esta persona cayó, se la está buscando y que más datos lo van a confirmar en el transcurso de las próximas. Bueno, la verdad que muy triste y lamentable este hecho sucedido. Esperamos que se pueda encontrar, se lo pueda hallar al cuerpo, por supuesto, Viviana. Y vamos a seguir seguramente en comunicación con vos para poder seguir informándonos sobre este caso. Bueno, muy bien. Cualquier información que nosotros tengamos, estamos brindando a los colegas. Yo justamente esto le decía hoy al intendente de parque, la mayor información posible y la más clara para poder difundir bien, porque por ahí aseguran muchas cosas, sí, que el hombre se tiró, que el hombre... No, si no estamos seguros no podemos decirlo, o a lo mejor no fue así. Sí, por supuesto que queremos saber la identificación para que también seguramente la familia, porque imagínense, a lo mejor el hombre vino solo, vino de visita, quiso hacerse una fotografía y cae, y tal vez los familiares... tampoco tengan conocimiento de esto, ¿no? Así que es todo muy dudoso, hay mucho para ver también, tal vez esta hipótesis cambie, porque también, Fernanda y Guillermo, si nos ponemos a pensar y nosotros que tenemos antecedentes con gente que elige el escenario Cataratas para venir a cometer un hecho, ¿no es cierto? Sí. Lo hacen en forma solitaria, ¿no es cierto? Y decisiva. Entonces, al tener este dato nosotros, de que nadie lo está reclamando, de que él estaba solo, de que el zapato se encontró, y bueno, tenemos que esperar hasta el último momento, hasta que él sea identificado para saber realmente qué pasó con el testimonio de sus más allegados, ¿no? Totalmente que sí, Viviana. Bueno, vamos a seguir en contacto, te agradecemos un montón por la comunicación, por tu tiempo y por haber informado tan bien y explicado, ¿no? Detalle a detalle de lo que tenés. Un saludo a todos ustedes. Un gusto. Bueno, y escuchábamos a nuestra colega Viviana Villar de Canal 5 de Iguazú.